Bueno, yo sí creo que la sostenibilidad y el medio ambiente, la sostenibilidad y la ecología están transversalmente, igual que la igualdad, en todo el documento que hemos planteado. Porque ya se ha referido Lander, por ejemplo, que planteamos como un derecho fundamental que la gente no solamente pueda decidir en dónde pone las fronteras o cómo se organiza políticamente, sino que pueda decidir sobre los grandes proyectos que afectan a su territorio, que afectan a su municipio y que pueda tener ese derecho. Y ahora mismo ese derecho no existe, ¿eh? Pero y también quedó claro en una de las comparecencias que pedimos, que fue la de Yayo Herrero, que es una activista ambiental bueno, muy, muy relevante. Que además cuando organizamos una sociedad y en el fondo el estatuto no es más que la ley, la ley magna o la carta magna que permite organizar la sociedad, esa sociedad no se organiza en el aire. Esa sociedad vive en un territorio y por lo tanto ese territorio tiene unos recursos limitados y tiene unas condiciones de vida que hay que respetar. Porque el vivir mejor, que se refiere nuestro documento, también se refiere a tener un medio ambiente saludable, a tener un derecho a la salud, ¿no? Y entonces, eso hay que garantizarlo también desde el estatuto. La gente tiene que tener derecho no solamente a un acceso a los recursos, al agua, a la alimentación, también tiene que tener derecho a vivir en un ambiente saludable y eso no se está garantizando ahora mismo. Por lo tanto, yo sí creo que la cuestión medioambiental, la cuestión de la sostenibilidad, está de forma transversal en toda nuestra propuesta y creo además, porque en la comparecencia de Yayo Herrero se vio claramente que el resto de los partidos estaban descolocados ante esa situación y decían, bueno, pero es que esto que planteáis está muy bien, pero es que es muy difícil reflejarlo en un estatuto. Dijo Yayo, no, no, aquí hay constituciones que ya han reflejado el derecho de la gente a vivir en un medio ambiente saludable, a tener un acceso a la naturaleza, a poder decidir sobre sus recursos, a poder ser partícipes de los recursos naturales que son de todos y de todas, no son privativos de unos, ¿eh? Y por lo tanto, eso se puede hacer y se debe hacer. Y creo que eso, junto con el tema de la igualdad, son dos cuestiones que ningún otro grupo parlamentario había planteado hasta ahora, que les han descolocado un montón y que creo que son de las cuestiones más novedosas que hemos introducido en nuestro documento.